Hola, buenas. Aquí estoy otra vez. Aquí veis a Ruslan, para los que no habéis visto en un vídeo anterior, que es un gran Pirineo, habéis sabido por el título. Eh, a ver, este vídeo pretendía ser el, una especie de segunda parte de, de uno que hice el otro día, que si queréis verlo podéis verlo, si no lo habéis visto ya, que se titula eh, como consejos y, consejos y estrategias y trucos para, para, para poder pasear eh, suelto, sin correa, vamos. A un, a un perro como este, un gran perineo, en un entorno urbano, vamos, en, en una ciudad que no tenga como mascota, por decirlo de alguna manera. Eh, eh, lo que pasa es que el, el, el vídeo pues, se me hizo muy largo, y total, que lo acabé antes de, de empezar a hablar de una segunda cosa que quería hablar, que era de, de los inconvenientes también, porque claro, me di cuenta que, que el vídeo en realidad, claro, mi idea era dar facilidades, explicarle a la gente que, 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 que igual tiene uno ya o hace poco o algo por el estilo, y que. Y que, pues, eso era mi manera de explicar, pues, eso que, que contra lo que a veces se dice, pues que sí hay formas, haciéndolo de determinadas maneras, que es lo que explico en ese otro vídeo, que os digo, de sacarlo, de poder tenerlo suelto en la mayor parte del tiempo que lo sacas. Y en el vídeo explico por qué es mejor así, etcétera, etcétera, y qué trucos y demás. Pero claro,. Eh, como yo lo que trataba de explicar en ese vídeo era cómo hacerlo bien para poder sacarlo y cómo no hay algunos inconvenientes que la gente nombra de este perro, como que se escapan mucho, etcétera. pues quedó la cosa un poco desequilibrada, porque parece al final, para quien vea solo ese vídeo, parece como que, como que casi como si estuviera recomendando que se tenga un perro como este y casi como si estuviera diciendo que es algo súper pues, fácil y que no tiene más inconveniente y tal. Y claro, nada más, nada más lejos de mi intención. Nada más lejos porque, eh, de hecho, es más bien al revés. Entonces, claro, eh, quería hacer este otro vídeo para, eh, para los que vieron el vídeo anterior y, de todos modos, para, que, para los que no lo hayan visto, pues también sirve. Porque, al fin y al cabo, pues, lo que voy a hablar es útil en cualquier caso. Entonces voy a hablar de las contras, los inconvenientes y de las cosas eh, problemáticas, malas y difíciles y desagradables con, con un bicho como este en un... Insisto, en un entorno urbano, ¿eh? o sea, no, no voy a entrar a hablar de, de lo que es tenerlo eh, para lo que en realidad son, que es para currar en el campo con las ovejas, que eso es otro tema totalmente distinto y eso pasó ahí 100.000 vídeos en internet y es otro, otro asunto. Eh, entonces, pues eso, sin más, eh, vamos allá y empiezo. El, a ver, chiquis, está un poco despistado. Que bueno, los es que no voy a poderme ahora explicar cosas de cómo pasearlo tal, porque eso ya está en el otro vídeo. Eh, el primer error súper común que, que yo he visto hablando con gente y, y cuando los comentarios en, en youtube y así es eh, gente que bueno pues sí pues que sabe que es un perro de, de, que no estaba tampoco muy informada eh, eh, gente que sabe que es un perro de montaña y tal eh, y demás y que es un bicho que está en el campo normalmente y entonces es gente que te dice hace dice más así súper rápido en plan de no si yo quiero pillar uno me encanta súper bonito que tiene este perro y, y, pero guay, porque yo tengo una, tengo una casa con jardín y entonces, de, de puta madre, ya está, sin problema ninguno. Eso se oye mogollón. Se oye, se oye un montón de gente, ya, sobre todo en, en persona y sobre todo en, en comentarios en internet. Y, y claro, es un, es, un, es un error monstruoso, garrafal. Eh, y os digo por qué. Eh, el problema de este bicho es que, para empezar, eh, siempre y cuando sea una casa eh, con jardín, dentro de una ciudad, ¿eh? si estás en medio del campo perdido en un público pequeñito, muy aislado y tal, es otro tema. Pues estás en una ciudad, aunque sea en un barrio residencial, o en un barrio de chalet, o en un barrio esto es de las afueras, pero tienes, digamos, gente alrededor, estás en, en lo que es la ciudad todavía, en una zona civilizada. Eh, para empezar, eh, lo primero va a ser que probablemente, por muy grande que sea tu jardín, eh, a nivel psicológico, pues al perro se va a quedar pequeño de todas maneras. Este es un bicho que está acostumbrado a, 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 a merodear por el monte, ¿vale? Sin límite ninguno. Normalmente, es lo que tiene en su cabeza, pues lo que han hecho durante toda la historia. Entonces, en realidad, no es, o sea, no es que el bicho vaya a estar mal en ese sentido, pero vamos, que tampoco es que vaya a estar encantado en plan de, ¡buah, Tengo mi jardín, ya está resuelto. No, para nada. El bicho en realidad va a echar de menos el poder andar, de tres kilómetros en una dirección, en otra, etcétera. Pero bueno, al margen de eso, el tema es que es un animal que, lo que, o sea, digamos que de los rasgos que tiene de personalidad, porque tiene varios muy claros y muy marcados, como todas estas razas eh, de trabajo antiguas que se van usando siglos y que no han cambiado prácticamente nada desde, desde la época de los romanos. Eh, son perros que ladran muchísimo, pero muchísimo. Y el tema es... a la cruzada, Chiqui! Venga. Muy bien. El tema es que eh, no ladran como otros perros por, otros, por motivos que ladran otros perros, ¿no? Como a veces sea por, por, por excitación o para jugar o para pedir cosas, tal. El tema es que tienen el ladrido metido en la, en la sangre eh, porque es la herramienta principal de trabajo que tienen. Entonces, es un perro que, que, que por instinto eh, está ladrando eh, todo el tiempo cada vez, que, cada vez que haya el más mínimo estímulo, ¿vale? Cada vez que huele algo mínimamente raro cada vez que un ruido, no hace falta que el ruido esté dentro de tu propio jardín, ¿eh? o sea, puede estar a, a, a 500 metros o a un kilómetro, pero él lo capta porque está fuera, porque está en el jardín y entonces él considera que eso es su zona, aunque hay una valla por medio y, y ladra igual. Cualquier animal lejos que pase, cualquier gato, cualquier eh, perro abandonado, cualquier si hay ganado, eh, un erizo, eh, me da igual, lo que sea que pase, va a ladrar, va a ladrar y va a ladrar mucho y tiene un ladrido muy fuerte. Eh, cualquier persona que pase por las inmediaciones no, no hace falta que se pegue a la verja, basta que pase relativamente cerca, va a ladrar, eh, sobre todo de noche, de noche es exagerado, de noche es exagerado, estos animales de noche tienen un chip diferente, de noche les cambia mucha personalidad, porque es lo que están acostumbrados a hacer, ¿no? Pues porque los, los depredadores, al fin y a cabo, de toda la vida, pues siempre han atacado más de noche, entonces de noche digamos que es mucho más guardián que de día. Lo es siempre, ¿no? Pero de, de noche es exagerado ya, la el, el, el actitud que tiene. De hecho, es un animal que tiende a vivir de noche. Eh, a estar dormitando casi todo el día y de noche está muy espabilado. Entre las 12 y las 5 de la mañana, súper espabilado. Vamos por aquí, Ruslan. A ver, quiero. A ver si me sigo por este lado. Muy bien, chiqui, sí. Eh, entonces, el problema es. es, es el que va, No solo que va a ladrar mucho, sino que. Lo que va a ladrar, ese mucho, sobre todo lo va a ladrar de noche. Eh, pero vamos, eso no quita que también vaya a ladrar, por supuesto, a las 7 de la tarde o a las 5 de la tarde, además. O sea, ese es el problema. Entonces, claro, eh, es una cosa que es absolutamente imposible, imposible, ¿eh? pero imposible de corregir o de, o de evitar. O sea, no, 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 no es como igual otro perro que ladra para jugar o porque está excitado y a base de condicionamiento y de aislamiento puedes hacer que ladre menos o que ladre poco. Eh, eh, tratar de que un perro de guarda de ganado eh, cuando está suelto en un sitio, sobre todo de noche, no ladre es, es, es materialmente imposible, o sea, no hay ningún modo, no, 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 da igual, que contrates a de embajadores del mundo, que uses 100.000 collares eléctricos, lo único que harías en todo caso sería destruir al perro o volverlo loco, pero nunca conseguirías que dejara de ladrar, jamás. Entonces, claro, eh, ya para empezar, eso, una persona que ya está pensando en tener al bicho en su, en su chalecito, porque así lo puede sacar poco, porque como el bicho está suelto en el jardín, está con feliz, pues lo que va a ocurrir es que primero que, que te va a volver loco a ti y a, y a tu familia no os va a dejar dormir de noche. Y segundo, que, que los vecinos van, van a tardar un mes en, en una de dos, eh, o llamar a la policía, o si son un poco más de los de resolver los asuntos por su cuenta, pues van a, ir a, van a ir a tirarte piedras a casa porque no van a poder soportarlo, así de sencillo, y no vas a poder evitarlo o sea, va a dar igual, insisto, que eduques al perro, que llames al administrador o que le pongas un bozap. va a dar igual, el perro va a ladrar sistemáticamente mogollón, pero mogollón muchísimo, a veces se puede estar se puede estar a veces, yo creo que he tenido en vacaciones y épocas que he estado viviendo en sitios así, sitios eh, que el bicho estaba fuera, digamos se puede estar perfectamente ladrando, realmente a la una de la madrugada, se puede estar 15 minutos seguidos, ladrando sin parar, con un ladrido superpotente potente que soy a kilómetros, y puede hacer eso, pues igual cada, cada hora se pega una tanda de esas, de 15 minutos, por ejemplo. O sea, no te deja dormir en toda la noche. En toda la noche no pegas ojo, ni tú ni los vecinos, ¿vale? Eh, otro problema, son bichos que escarban mogollón, escarban muchísimo, lo hacen por, por, por instinto y más si están, eh, si, si lo hacen siempre, pero si están encima en, encerrados entre comillas en un jardín, un terreno, eh, con pocos estímulos y tal, pues más va a escarbar y claro, eh, mira el tamaño que tiene y los 60 kilos que pesa y las garras que lleva y, y es, es increíble los agujeros que hacen, o sea, yo lo he visto un par de ocasiones y es increíble como en, en te despistas un momento y, y, y al cabo de 10-15 minutos de el bicho ha hecho un socavón un socavón pero del, del tamaño de una tumba o sea es una pasada una pasada con lo cual si pues el bicho vive en jardín digamos está todas las noches suelto el jardín aparte de estar todo el día labrando eh, pues en, en un mes ya no vas a tener jardín vas a tener un, un, un campo de barbecho ¿vale? va a ser como una, como una, como una zona de trincheras de la, de la guerra es exactamente igual y olvídate, por supuesto, de las flores que tengas, las plantitas y todas esas chorradas. Así que, eh, en principio, eso, la idea de que como tengo un chalet puedo tener el perro sin problema, eh, eh, en absoluto, para nada. Y de hecho, ahí va lo siguiente, que es, que es más cómodo en realidad, más práctico, más, 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 más factible. Si lo tienes dentro de una ciudad, es más posible tenerlo dentro de. Chiqui, ¿qué pasa? ¿Dónde está ese perro? Ese perro, ¿sabes quién es? Es Nico. Ese es Nico, chiqui. Se ha quedado todo atento. Esto de día, por ejemplo, no le ocurriría. De noche es como mucho más alerta. De día, bueno, soy el ladrar un perro y lleva lo suyo. Pero de noche. ¿Qué es Nico, chiqui? No te preocupes. No tienes miedo durante el día, ahora tampoco. Es un, es un bodeguero enano, que, que es un colega que vive ahí. <laughs> ¡Hala! Eh, vale, ¿dónde estaba yo? Así que es mucho más práctico eh, tenerlo, parece mentira, parece súper ilógico, eh, pero es más práctico a ese nivel tenerlo en un piso. Porque cuando el perro está en un piso... ¡Hala cruzar, chiqui! ¡Muy bien! Calla, Nico, bobo, calla, calla, hala, vamos. Calla. Nico. Nico, calla, calla, tanto. Qué pesado, perro. Muy bien, Rosal, hala, muy bien. Vale, Porque es mejor tenerlo en un piso? Porque el perro, cuando está en un, espacio, en un espacio cerrado, en este caso, un piso normal, una casa en una ciudad, eh, solamente vigila, o sea, automáticamente su espacio de, de guarda se, se reduce, se contrae y se convierte en lo que está dentro de las cuatro paredes. Lo que hay fuera, a no ser que haya alguien hablando en la escalera, por supuesto, el descansillo, en cuyo caso sí. Pero ya el monto que está en casa, puede estar toda la noche. Bueno, puede estar dicho, puede pasar días y días y días sin que ladre en absoluto, para nada. Eh, eh, naturalmente, sí que ladraría si, si, claro, eso depende en qué tipo de casa o de piso vivas. Si es un, el, el dicho, lo importante de este, se sabe ya perfectamente todos los, todos los voces, todos los tonos de voz de todos los vecinos. Y cuando los oye en la escalera, o los oye entrar y salir, a los niños, o dejando la bicicleta, lo que sea ni se inmuta, o sea, exactamente igual. Pero en cuanto oye una, una voz o un ruido o algo mínimamente inusual, sí que, sí que ladra, ¿eh? O sea, si viene cualquier tío de la electricidad o, o un comercial de lo que sea o tal, ahí por supuesto sí. Y naturalmente si alguien entra en la casa, por supuesto ahí sí, ahí ladra, no va a morder, nada por el estilo, pero ladra como loco y va a donde la persona en cuestión y tal. Eh, entonces, bueno, si yo es una casa más o menos estable en la que los vecinos son los mismos, muchas visitas y tal. El tema del ladrido no, en principio no va a ser un problema. Aunque también es cierto, les pongo como ejemplo, que una vez que el bicho comprende que en la casa viven las personas que sean, sean dos, sean cinco, pues ya sabe quiénes son y ya está. Eh, si viene cualquier persona de visita, aunque le conozca perfectamente, o sea, estoy hablando en este caso, o sea, aunque sea una persona de la familia, que conoce hace años y que lo ha visto 100.000 veces, eh, como es una persona que no vive en la casa, ladra. Vale, ladra eh, antes de que la persona entre, porque lo oye y lo huele antes de que la persona llegue en cuestión, y ladra una vez que la persona entra en la casa. Eh, una vez que entra ya nada igual, solo un minuto. Pero si, por ejemplo, es de noche, si, por ejemplo, tienes como estoy teniendo yo esta esta última época a mi hermano que está viviendo en mi casa, por ejemplo, y viene todos los fines de semana a currar y tal, y entonces está viniendo, pues lleva ya dos meses, eh, dos meses viviendo cuatro días semanales y suele llegar a las 12 de la noche, a las 11 a la una. Que ocurra en un restaurante. Vale, pues. El, y el perro, por supuesto, pues, lo conocía de antemano, y, lo conocía desde el principio, porque, porque pues, yo, mi hermano. Vale, pues, ladra todos los días. Todos los días. Lleva dos meses y pico ladrando todos los días cada vez que llega. Aunque le conozca, aunque sepa quién es, sabe que quien va a venir es él, pero. No es una persona de los que vive en la casa. Aunque lleve dos meses viviendo en la casa, no es de los de la casa. Entonces, ladra. Y ladra desde que le oye ya ir subiendo por el ascensor, le oye cantar la bicicleta en descansillo, tal. Con lo cual se está a la una de la madrugada, eh, pues tres minutos ladrando. ...que además no hay manera de pararlo. Entonces, problemillas como ese ya no va a ser lo mismo que cuando está en un jardín, lo que he contado antes, que puede ser una pesadilla. Pero incluso, lo que os digo, incluso gente conocida que viene de manera regular si entran en la casa eh, va a ladrar también sistemáticamente lo cual también pues, puede suponer un problema con, con los vecinos claro dependiendo de la hora de la hora que sea eh, aparte de eso de otra manera lo del piso eh, no es problema eh. o sea el bicho está súper tranquilo siempre y cuando se le saque un montón ese es el tema si se le saca un montón y el bicho se desahoga espera un segundo ven Ruslan, quieto 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 muy bien, Pichu. Joder, como ha sido. Es que le quiero poner la correa porque quiero torcer por un camino que hay a la izquierda. Y si no lo hago, él va, va a ir por otro camino que prefiere. A ver, levanta la pata, imbécil. Así. Ah, que eres un poco retrasado, ¿eh? Ahí. ¿No estás haciendo que tienes la correa pillada con la pata, Bobo? Qué pasada de bicho, qué Bobo es. Ahora. Vale, disculpad, ¿eh? pero bueno, así veis también el cabezón y bobo que es el perro. <laughs> Pobre. No, lo suelto ahora en un minuto, pero no quiero, no quiero que se me vaya para allá adelante, quiero para ir para la izquierda. Pues, eh, pues a lo que iba, que, que que claro que la condición para tenerlo en la para poder tenerlo en un en un piso, que en un piso el bicho si está desahogado y ya, ya ha andado lo que tenía que andar, ha corrido, ha jugado, ha hecho lo que tenía que hacer, dentro de la casa eh, da igual el tamaño, o sea, es como un felpudo. Se tumba, se está todo el día dormitando, eh, cuando come y come, todo tal, y cuando sacas lo sacas. De ese respecto, ningún problema, ni ladra, ni va a raspar, ni va a joder los muebles, ni nada por el estilo, siempre y cuando esté, esté desahogado, claro, y, y, y siempre y cuando eh, salga y demás, que este es de lo que, lo que vamos a hablar ahora. Vamos a cruzar por aquí, chiqui, mira. Vamos a cruzar por aquí, sí, quieres. Muy bien. A ver, ahora te quitamos lo que hay así. A ver. Vale, de todas maneras, eh, también una cosa que, que el otro día sí dije en el otro vídeo, pero que bueno, que no lo hubiera tenerlo presente. Porque el comportamiento del perro, lo que estáis viendo ahora, o lo que yo pueda contar del de, de otro día, como cómo lo paseaba, etcétera. Hay que tener en cuenta también, que luego hablaré de, 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 de ello, que este bicho tiene ya... Eh, claro, ya no es, no es viejo, pero es joven. Eh, no sé exactamente lo que tiene, porque lo cogí en la perrera. Pero, vamos, eh, anda por... Tenía unos dos años, más o menos, a ojo cuando lo cogí. Me han pasado cinco. Es decir... Eh, lo estáis viendo es un bicho ya bastante maduro, vamos, bastante maduro. Un bicho que tiene ya, pues, probablemente 8 años. Está castrado también. Y aparte, eh, lleva conmigo, eh, o sea, yo lo tengo desde hace 5 años. 5 años, eh, eh, pues, eso. cinco años de, de acostumbrar a hacer las cosas de una determinada manera, más o menos. Y de, y de, pues, y de tratar que, que, que sea un bicho más o menos eh, civilizado y tal. Eh, el. el el tema es, claro, eh, cómo era hasta que, hasta que ese momento llegó. Es decir, cómo era cuando lo cogí, que era un bicho de dos años. Y ese es otro tema muy importante. Claro, la mayoría de la gente igual si coge un perro, pues, te puede pasar como a mí, que lo coges de rescatado de la perrera y que es un bicho pues, que es joven, ¿no? Que tiene, pues eso, era ya grande, pero era joven. Tenía, pues unos dos años. O puedes, una persona que lo compre, ¿no? Y lo coja de cachorro. En el cuyo caso, pues bueno, vas a tener que, vas a tener que aguantar, digamos... Disfrutar y a la vez aguantar toda la, toda la infancia y juventud del bicho. Y es este detalle: son unos animales que les. Bueno, ya, como ya sabréis, pues todos los perros lógicamente se comportan diferente cuando son jóvenes, como, como todo animal. Pero estas razas así grandes de monte, pastores de montaña y demás, tienen una peculiaridad que es que les dura, les dura más tiempo. Eh, es cierto, no todos, pero ciertos rasgos juveniles, infantiles, les duran más tiempo que otras razas. Entonces es, es, es común, bastante común, como me pasó a mí con este. Ven, chiquito, que te quito la correa. Ahí. Es bastante habitual, por lo que yo he visto eh, con el mío y por lo que he podido leer al respecto, eh, siempre, vamos, es lo que se supone que es. Que tengan, pues, hasta los tres años, incluso, incluso un poco más. Yo, desde luego, cuando lo cogí, ya os digo, tenía unos dos. Y todavía durante el primer año, año y pico, se seguía comportando, eh, vamos, eh, como un. Como un cachorrón, vamos, en muchísimas cosas, en muchísimas cosas. Eh, entonces, claro, eh, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Eh. De nada sirve decir, bueno, sí, claro, no, pero cuando el perro tenga cinco años, entonces ya estará más educado y aparte ya estará más tranquilo. Ya, pero el, el, el infierno que te va a tocar vivir eh, durante tres años, claro, que es que no, no es un mes ni dos, ¿vale? Son tres años. O sea, yo desde luego puedo decirlo, eh, yo solo viví uno de esos tres, ¿no? Porque fue pues eso, desde los dos a los tres, digamos y, y era, era aparte yo claro yo todavía no tenía experiencia porque acababa de coger al perro y demás y era un era un, era un calvario ¿eh? de veras un, un calvario o sea era pues lo mismo que veis ahora os he dicho pero con una un nivel de un nivel de energía de, de, de una fuerza un, un, o sea es un, a esa edad realmente durante mucho tiempo era era, era en muchas ocasiones absolutamente incontenible Incontenible. Espero que me rico. Mm. Muy bien. Entonces eso eh, es... Eh, vamos, para lo que hay que estar preparado también si se coge, si se piensa en un perro como este, a no ser que se lo coja ya viejo, bueno viejo, adulto, ya mayor en, en la perrera o, o, o que te lo venda otra persona o tal pero en cuyo caso también vas claro, a tener el problema de que, de que ya va a ser, es que es malo de dos maneras si lo pillas ya muy adulto pues no vas a poder educarle tan bien dentro de lo poco educables que son no vas a poder porque va a ser muy mayor y muy maniático y te va a venir ya unas manías, unas cabezonerías terribles y si lo coges joven, pues claro, vas a tener que aguantarle toda su juventud. Entonces, eh, por ejemplo, eh, para que entendáis a lo que me refiero, ya en unos meses, digamos, que aprendí un poco ya a sacarlo pues así, sin correa y tal, por, por, porque me lo podía permitir, por el tipo de vida que yo llevaba, por varios muy libres, mucho tiempo, etcétera. Y, y, y entonces, bueno, digamos el bicho no estaba aquí, es decir, que no es que fuera un bicho que estuviera ansioso porque no salía o porque tal no a ese respecto, digamos, que vivía igual que ahora pero, pero da igual, es decir, el carácter suyo era el que era porque tenía la edad que tenía y, y era o sea, lo sacabas, por ejemplo durante, eso durante más de un año eh lo sacabas por una zona que hubiera gente ¿no? por el centro de la ciudad o por calles que hubiera gente y tal, o te parabas en una terraza un bar a sentarte a tomar algo, que el perro a ese nivel lo hace guay y bastaba, y no digo una cosa que ocurriera un día, ¿eh? o sea, ocurría continuamente, te ocurría todo el rato. Bastaba que separara una persona, quien fuera un amigo tuyo o bueno, alguien que, que pase y le gusta el perro, que esa es otra, ese es otro problema, que a todo el mundo le gusta y le encanta un perro así y todo el mundo quiere tocarlo. Entonces, eh, pero unos problemones del copón tuve, o sea, bastaba que, que alguien viniera y le diera dos palmaditas en dos palmaditas en la cabeza, ¿eh? o sea, el típico saludo que se le hace a un perro, vamos. Nada del otro mundo, ¿eh? No estamos hablando de alguien que se pone a tirarle una pelota o yo que se les pone a saltar o tal. Bastaba darle una palmadica o dos palmadicas en la cabeza para que se disparara completamente, pero se disparara completamente. Y disparar me refiero a que se te tienden mucho, y lo hacen todos los de esta raza, a subirse encima. O sea, se ponen a dos patas. Y, se, y, y, y apoyan, ponen las patas de, de delante, te las ponen en el pecho, en la espalda o según estés. Eh, tened en cuenta que es un bicho, pues este por ejemplo pesa 60 kilogramos y no está gordo, ¿eh? No está gordo para nada. Y es más o menos normal dentro de lo que es el tamaño de su raza, es de los grandes normales. Vale, pues directamente lo que hacía es cada vez que alguien, quien fuera, te cruzabas por la calle, da igual que sea alguien que se paraba a pedirte un cigarro y justo le miraba al perro o no digamos, cuando aunque el perro estuviera atado a una farola, cualquiera que le tocara la cabeza o, o le dijera hombre bonito tal, automáticamente el bicho cogía y se, y se, se le subía encima directamente, un bicho de 60 kilos, con unas patas enormes, con unas garras súper grandes, súper afiladas se te sube encima sin esperártelo y es un bicho claro que tiene una largura del copón fijaros la, la largura que tiene que mide pues del metro del de, de culo a la cabeza o ¿vale? bien más de metro y medio y como las patas pues son pues igual unos 40-50 centímetros cuando se pone de pie es más alto que la mayoría de las personas eh o sea estamos hablando de que es un bicho que te coge un 80 un 85 puesto de pie sin exagerar entonces es casi el bicho casi tan alto como yo eh, entonces claro eh, si, si la persona a la que se sube está mínimamente despistado, como ha pasado a mí un par de veces, y es una persona un poco pequeña, pues por lo que sea, pues una mujer, o, o porque es un niño, o porque es un hombre bajo, vamos, eh, sin más. En este caso era un, era un hombre, de hecho, era un, pero era una, un anciano. Un señor, bueno, no un, un anciano decrépito, pero bueno, un señor bastante mayor, y era un señor con poco cuerpo, pues era pequeñico. Y estaba yo en la calle parado, y, y, y claro, fue él el que fue el del perro, digamos. O sea, culpa suya en el sentido de, que, claro, yo tenía que más prevenido también. No, no me volvió a pasar así. Pero esa vez, pues me pidió despistado y el, 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 bicho, el, el viejo se se acercó al perro y le dijo algo, dijo, ah, bonito, chucho, o lo que sea. Cogió el perro, pegó un brinco, saltó, le puso las patas en el pecho, claro, que es lo que le tocaba adelante, le pegó un empellón, pues un empellón de 60 kilos, de repente, en el pecho y el, el, el viejo se fue trastabillando para atrás. Que, o sea, gracias a Dios que había una, una... un mobiliario urbano con un banco, esto se fijaba al suelo, vamos, estaba justo detrás, y el viejo, justo tras tabío, pegó cuatro pasos para atrás y se quedó apoyado en un equilibrio precario. ¡Buah! Un susto el que ponga, me disculpe, cogí y, tal, y no pasó, por ejemplo, nada. Pero esa misma tontería, esa chorrada, ¿eh? una cosa tan simple como que está con tu perro en la calle normal y que alguien venga y diga: Hola, Chucho. Eso, si no está ese banco detrás, ese viejo se pega una hostia que flipa, se abre la cabeza. Eh, cosas como esa, por ejemplo, con perros como este, súper habituales, super habituales. Es decir, que la gente siempre piensa, cuando piensas un perro de este tamaño, de esta fuerza y tal, pues todo el mundo se pone a pensar en, en accidentes como súper rambolescos, ¿no? en plan, ay, sí, si, y si ataca a ¿no? otro perro, y qué pasa si no sé qué, o si te muerde y tal. Y, y claro, no no es esa, o sea, eso no es lo probable, a ¿eh? ver, hombre, por poder, claro, podría ocurrir pero son bichos que no son agresivos, ni son malos, ni tal, o sea, eso no, no es eso lo que tiene que preocuparte, me explico, la gente está súper atenta a eso, y resulta que de repente el perro te la lía por donde menos lo esperas, que es así, que es de repente abriéndole la cabeza a un viejo, simplemente por el viejo lo ha saludado, así de sencillo, como esas, lo que pasa es que a partir de ahí ya, ya tuve mucho cuidado, pero tenía que andar yo con todo el rato, al menos durante el primer año, eh, casi prohibiéndole a la gente que lo tocara, y claro, les explicaba, ¿no? Pues no quería que pensaran que yo era un tío maniático a pero les decía, O les decía, bueno, mira, tócalo, pero espera que se siente y no lo excites y tal. Porque por eso porque te parabas por la calle a hablar con unos amigos y el minuto que estuvieras hablando con unos colegas, se subía a los tres. O sea, te parabas, hola, hola, tal, se subía el primero. Se apartaba, pum, se subía encima del segundo. Le tirabas de la correa, tal, pum, se subía encima del tercero. Eh, claro, también eso cuando está con todas las patazas llenas de barro y tal pues imagínate, tres personas ya, directamente uno a punto de caerse el otro con toda la camisa llena de puto fango <laughs> eh, y automáticamente según le quitabas y no, no saltes, tal, intentabas controlar con calma entonces pues cogía y enganchaba la camisa al que más cerca estuviera le pegaba una ya una, pues una jugando jugando, pero, pero te rompía la mano la camisa o te rompía el plumífero entonces eso hablo de eso de manera habitual, ¿eh? ese, ese tipo de actitud, hasta que ya, pues, yo aprendí y ya tenían pues, mucho cuidado, lo voy a venir, lo preveía, lo sujetabas y tal, pero, pero vamos cosas como esas se continuamente. Y ya para para a ver, podría contar 100.000, mil, ya de estas estas tampoco quiero ponerme pesado. Pero eh, eh, a una señora de aquí en mi barrio hacía bastantes años. Eh, que el perro era su hijo era un, no era esta misma raza exactamente eh, pero también era un tipo pues un guardián de ganado estos gigantescos es muy peludo no sé exactamente qué raza era y, y también simplemente fue el, el, el que su hijo estaba pues dos días para ir de vacaciones él le dejó el perro a los viejos en plan bueno pues me lo sacáis un par de veces a solamente y yo cuando cuando vuelva pues ya me da al perro otra vez y tal sin problema de mano y tal y la señora tuvo la, la terrible idea, pues, que es super, una malísima idea, de, de, de sacarlo a la calle con, y para que no se le escapara el perro, pues se puso la correa en plan, pues casi atada a la muñeca, ¿no? En plan, le dio cuatro vueltas. Con la mala fortuna que el bicho se vio asustar por algo o, o debió ver a un, no sé, a, un, a otro, un animal y salió persiguiéndolo. No sé cuál fue la razón. Probablemente se asustó de algún ruido o lo que fuera. Y el, el bicho echó a correr a lo bestia, sin reparar en nada. Y claro, la señora iba con la muñeca atada a la correa y le arrastró a la pobre mujer, que era una señora mayor, claro, mayor y pequeña, y le arrastró, pero metros, eh, metros, y la dejó tullida, la dejó tullida. O Se rompió un mogollón de huesos, un mogollón de heridas, una contusión en la cabeza. O sea, o sea que la peor haber matado, vamos, así, tal cual. ¿Me explico? Entonces, no, no tampoco quiero contar historias de terror... Pero que esas cosas, eh, esas son las cosas, quiero decir, que te tienen que preocupar con un perro así. No el que coja un día e intente matar a no sé quién, a mordiscos. Eso no, no eso con razas de estas no ocurre nunca, o casi nunca. Pero lo que sí ocurre es lo que digo: que, que, que se te meta una cruzada en una carretera y provoque un accidente de autobús, o que lo atropellen a él, que, le, que jugando le tire una persona al suelo. O que de repente se ponga a correr súper excitado y pase un niño de dos años y lo, y, lo, y lo tire al suelo también al crío, que lo, que lo arrolle, vamos, que eso también es más que probable. Entonces, eh, eh, todo eso, ¿vale? Todo eso está, forma parte de los inconvenientes de, de, de un bicho como este, sobre todo a la, a la edad juvenil. ¿Quién ladra, chique? ¿Quién ladra por ahí? Pero luego, en cuanto al comportamiento en sí, es decir, o sea, los accidentes que el perro este podría causar, pues lo que digo, serían, serían involuntarios, vamos. Pero claro, pero la putada te la hace. Y si te abres la cabeza, a ti te da un poco igual que el perro le ha hecho queriendo sin querer. Luego, de carácter, son, son, son buenos, o sea, son bichos que no, no son agresivos, para nada. Lo que sí son es dominantes. Sobre todo con, sobre todo con otros perros, vamos. Eh, con, Concretamente, este, yo lo que he visto con perros pequeños, medianos, tal, no tiene nunca problema. El problema, el problema, el problema con ninguno. Nunca se ha peleado. De veras, yo nunca lo he visto pelearse. Lo que sí he visto es eso: cruzarse eh, con un perro, olerlo tal y automáticamente ponerse a dominarlo. Intentar montarlo por detrás y, y meterle un gruñido súper feroz. Sin morder, ¿eh? pero vamos, pero sí marcándole con la boca y gruñendo a saco. Eso cuando se encuentra con un perro pues eso, de un tamaño majo. Un perro que él considere como un rival, sí lo hace de vez en cuando. Lo hace de vez en cuando. Y, por ejemplo, eso no es problema en sí, porque es un perro, lo, lo que os digo, van a dominar, no van a hacer daño, con lo cual y el perro normalmente el otro perro, como entre ellos se entiende bastante bien, no se lo toma mal ni se asusta, porque ya el perro, el perro, el perro oponente, digamos, entiende perfectamente que lo que ha ido a hacer este es dominarlo que no quería atacarle ni morderle. Pero claro, los que no lo entienden son los dueños o otros perros. Ese es el... Y por ahí, por ahí es donde pueden venir los problemas también, ¿vale? O sea, no tanto... O sea, hay que andar muy atento a ese tema, y yo tengo que andar siempre bastante atento. No porque me preocupe que mi perro vaya a hacer daño a otro, que he visto que no ocurre nunca. Y ha estado bueno, jugando y conviviendo y tal con 100.000 millones de perros distintos de todas las razas y tamaños que os pues, podéis imaginar. O sea, no pues, no voy a empezar a contar ahora mi vida. Vamos que, 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 vamos, que es un perro, desde luego, sociabilizado, sociabilizado más que ninguno. Y nunca le he visto hacer daño a otro animal. Pero lo que sí he visto es eh, dueños de perros que... Pues estos que tampoco entienden eso y que, que entienden que cuando un animal... Enseña los dientes a otro animal y gruñe, es que se está peleando. ¿Vale? Y da igual que le expliques y que le digas, no, no, pero que no, que no es una pelea, que no lo ha querido atacar, que si lo hubiera querido atacar le habría destrozado la cabeza de un mordisco. Eh, simplemente es un. Es, o sea, es un, es un. Es lo que hacen los perros, entre, unos con otros, vamos, a veces se dominan, sin más, no. no, Pero, pero vamos, no, da igual, o sea, da igual que lo expliques y lo entiendo, ¿eh? No, no. O sea, no estoy diciendo que ese tipo de dueños sean unos paletos, no ignorantes. Simplemente digo que, bueno, pues que... Pues gente igual más urbanitas, de los de que tienen un perrillo tal, muy obediente, de una raza así muy tal. Pues ven algo así y se asustan. Se asustan muchísimo. Y por ese lado sí puedes tener problemas. Si sí puedes tener problemas porque al final, si vives donde vives, y pues al final los vecinos te conocen. Y, y como tengas tres altercados de esos, aunque no pase nada, insisto, ¿eh? aunque al, perro, al otro perro no le pase bastante nada... Si la gente se quedan tres personas que sean un poco maniáticas, un poco quisquillosas, eh, tienes tres encuentros de esos, o sea uno cada cinco meses, ya pues eso, ya vas a empezar a ser, ¿no? El tío ese que iba a un perro súper peligroso y no, lleva, no lo lleva, lo iba suelto, ese perro habría que darlo con bozal, esto hay que denunciarlo, bla bla bla, bla 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 bla. Eso te vas a topar seguro. O sea, seguro, ¿eh? Seguro. Tío, y a mí no digo cómo me esté pasado todo el día, ¿eh? Y de hecho a día de hoy todavía no, no me ha anunciado nadie. tenemos pues, gente que sí se ha enfadado y que me ha dicho eso, en plan, eso, como poniéndome a parir en plan de, tío, pero tú vas con, con una fiera de semejante categoría, no te puedes permitir que así, tío, este bicho se me ha y con bozal. Y, y claro, y pues eso, pues flipas no te lo dicen, pero bueno, pero es lo que hay. Luego ya imagino que dependerá en el tipo de ciudad que vivas, porque no, hay ciudades que son más. Yo qué sé, la gente igual es más tolerante ¿eh? con los perros, hay ciudades donde no. Yo aquí, desde luego, en esta ciudad no me quejo, vamos. ¿eh? En principio no... Vamos, estoy seguro que a ese nivel hay sitios peores, vamos. Pero eso ya cada uno tendrá que saber, ¿no? Os lo digo para los que lo estéis pensando, o estéis interesados en esta raza, pues que, para que calibréis un poco qué tipo de vecindario tenéis y qué tipo de... Vamos, cómo, cómo en el sitio donde vivís, pues de qué manera se resuelven los conflictos. Porque si es un sitio que no sea muy civilizado y que... Y de estos sitios donde el vecino se enfada y te intenta putear o lo que sea, pues eh, mal, ¿eh? Mal. Pero va a tener problemas seguro. 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 Eh, entonces, bueno, en algunos sitios habrá gente que igual coge y te denuncia. En otros sitios igual directamente coge y te envenenan al perro. O sea que eso hay que, hay que tener un cuidado del copón. Un cuidado del copón. Eh, a ver, más cosas. Como veis, eh, ya veis, ¿eh? O sea... Simplemente así a bote pronto y un poco hablando de memoria. Eh, y os juro que no estoy exagerando lo más mínimo. O sea, estoy todo, todo lo que estoy contando está basado en, en, en lo que yo he vivido directamente y también un poco apoyado en, en cosas que sé y he leído y conozco de la reza. Vamos, pero, pero, pero todo ello son cosas que me pasan a mí que me han pasado a mí. Y simplemente en... ¿Cuánto tiempo llevamos? Tía, 37 minutos. Ya que largo, ya que largo. No esperaba hacer un vídeo tan largo. Bueno, es igual, si lo habéis aguantado hasta ahora, pues ya sigo. Eh, pues eso, que ya veis en, en este tiempo la cantidad de, de inconvenientes y de contras y de cosas que se me han ocurrido. Eh, otra cosa también súper importante: eh, la única manera de tenerlo, como hemos dicho, incluso aunque pues esté en un jardín y tal, si está en un. que serían los problemas que hablaba antes, pues si lo tienes en un piso, eh, ese problema no existe. Pero entonces, claro, entonces hay el otro problema. Que es que lo vas a tener que sacar siempre hay que sacarlo mucho, pero pues entonces lo vas a tener que sacar más, claro. Lo vas a tener que sacar a saco. Eh, yo hoy en día también, pero sobre todo en esa época, en la época de más... que era más joven. Joder, se está empañando la cámara, es que un tanto frío, además se desenfoca. Vamos a permitir que limpie el. Pues yo en esa época lo sacaba más o menos unas tres orillas al día. Sí. Sí, por ahí, a veces eran dos paseos solamente, dos paseos, pues una hora, hora y pico cada uno, y a veces pues eran tres, un poco más cortos. Y, pero bueno, a veces también me estaba medio mediodía en la calle, eh, iba a hacer recados, luego estaba en un parque, luego paseaba, luego tal. Eh, y es la, la única manera, es decir, eh, si lo tienes en un piso, pues sí, está guay, porque no ladra tanto, no dejo del jardín, etcétera, pero no, es decir, lo que os quiero avisar es que es, es implanteable, el someter a un perro de estos, someterlo a un régimen normal, es decir, a un régimen de perro, de perro civilizado, mascota de estos que obedecen y qué tal. O sea, eh, no solo es que vas a tener problemas como los que tendrías yo que sé con un malinois, que por muy obediente que sea es un bicho que necesita quemar, ¿no? Energía, por ejemplo, ¿no? Y también que si, si a un malinois, imagino, yo nunca tenido uno, pero estoy seguro si es un malinois, lo tienes metido en un piso todo el día. Y, lo, y pretendes que simplemente el bicho se quede tranquilo, dándole un paseico de 20 minutos con la correa por el centro de la ciudad. Imagino que el malinois se ríe a la cara de ti, vamos, eh, y, te, y, te, y, se, y se, se merienda tus muebles, supongo, ¿no? Pues este, aunque tenga un carácter en el sentido incluso peor, en cuanto a que es mucho más desobediente que un malinois. Bueno, es, es, de hecho es, es el extremo opuesto, pero le pasa lo mismo, ¿no? Este no, no es que necesite la estimulación de, de esos perros, digamos, deportivos, de curro tipo malinois o alemán o incluso un brother collie, ¿no? Que necesitan estar todo el rato corriendo, estimulación, que les tienes pelotas, o jugar, hacer cosas, tal. Este no, ustedes eso no necesitan en absoluto, ustedes se entretienen solo, ¿no? No te necesita a ti para nada, Solamente para nada. O sea, va lo suyo y no... De hecho, no no, no juegan, ni entienden los juegos, ni, ni aunque quieras, aunque le tires una pelota y quieras que la coja, eh, no, no saben, o sea, no entienden lo que estás haciendo. Pueden ir a por ella y morderla un poco, pero desde luego nunca te la va a traer de vuelta, desde luego, ni vas a ir corriendo atrás de ella. Pero sí necesita su estimulación. Y la estimulación de un bicho este es estar, estar fuera. Estar fuera en un sitio con estímulos. Y el con estímulos, claro, no es eh, el, el mismo jardín pequeño todos los días viendo la misma valla y el mismo árbol. Claro, son no, no, por mucho que esté fuera, claro, siempre está bien que esté fuera, pero lo que me refiero es un que bicho que necesita melodear, necesita dar vueltas, necesita dar paseos largos con paradas. ¿Me explico? No es que, no es que necesite. No, no puedes coger y no puedes pretender a cortarlo. Me explico, no hay atajos. O sea, no puedes pretender en plan de venga, como hay que, que estar quemado. Lo que hago es sacarle solo media hora, pero si a media hora estoy en plan, pues eso, yo me pongo a hacer footing a la bestia, el perro me sigue. Y entonces, eh, no va a servir. Eso no va a servir porque son bichos que no están acostumbrados a hacer un ejercicio tan bestial, tan seguido. Son bichos con mucha energía y mucha agilidad, pero que la tienen que repartir. Eh, hacen, vosotros imaginaos que lo que hacen es lo que hacen cuando están en el monte con el rebaño. Y en el, el manto con el rebaño, ¿qué haces? Lo mismo que las ovejas, en principio, pues andar, andar a un paso a un paso medio, tranquilo, sin prisa, andar, 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 mogollón, mogollón. Y cuando hay un peligro, en el caso de las ovejas, no cae, pero ellos, si hay peligro, entonces ahí usan su fuerza, su agilidad y su velocidad, que es, que es, que es brutal y pasmosa, pero la usan durante 10 minutos, el tiempo que haga falta para pelearse con un lobo o para ladrarle o a un oso. Entonces, son animales que lo que necesitan es pues, esto. Por ejemplo, esto mismo que estáis viendo ahora, esto necesitan. Por ejemplo, yo ahora, según he llegado, podría haberlo subido. Yo vivo aquí ya, estoy al lado de mi portal. Podría haberlo subido ya directamente a casa. Eh, porque, total, no. Podrías decir, va, pues si, total, ya no están dando, ¿ya qué más da? Ya para estar así, pues estar en casa. Pero no, no, no. No es lo mismo en absoluto. Son los bichos estos, pasan el 90% de su día cuando están en el monte. El 90% del día es esto que estáis viendo aquí ahora. Es esa postura y es lo que está haciendo. Pues, Mirar, en este caso no hay un rebaño para cuidar, el rebaño soy yo, pero vamos, eh, pues eso, cuidar, mirar, observar. Y se puede estar aquí pues, dos horas, si yo me quedo en el portal con los cigarros, se puede quedar dos horas. Y, y con eso, por ejemplo, lo, lo, con eso lo descansas muchísimo mentalmente al perro. O sea, el perro va a estar muchísimo mejor en casa luego, y va a aguantar más, y va a estar más tranquilo. Si lo has tenido 20 minutos, 15 minutos, sentado en el parque debajo de casa, o en tu portal incluso, o donde sea, antes de subir... Pudiendo ver cosas, lo que sea. En este caso no hay nada especial que ver, pero sí, pues eso, la calle. ¿Veis? Si el bicho está atento, mueve las orejas, huele. O sea, está, en este momento el bicho está activo, está trabajando. Mientras que si lo metes ahora mismo en casa, dentro de cuatro paredes, en su habitación, pues el bicho no tiene nada a lo que estar atento y entonces, pues ahí no hace más que dormir con un pachorras y eso, claro, eso no. Eso no puede ser. Vale, entonces eh, esa es la manera, vamos. La manera es tener. Eh, en ...tener bastante tiempo... ...yo te digo que no, no hay forma de hacer atajos... ...porque no puedes quemarlo en media hora a base de hacerle correr... ...eso no sirve... ...no sirve, necesita darle espacio... ...melodear y, y observar y cuidar... ...entonces... Eh, eh, ...pues eso, eh, hace falta una persona que tenga... Eh, ...ganas, paciencia... ...y que tenga un tipo de vida pues rara ¿no?... ...alguien que sea freelancer y tenga unos horarios... ...muy, muy, muy hippies o que puedas elegir tus profesores de curro, algo así, desde luego alguien que curre en una oficina ocho horas al día y tal. No, no, es que necesitas un perro que puedas llegar a casa, sacarlo 20 minuticos, subir a casa y ya está, y se queda tranquilo. Pues para eso, pues tener un bichón, pues tener un, yo qué sé, pero un perro de estos no, no, lo, no lo va a aguantar, no lo va a aguantar ni tres meses, vamos. Se va a volver loco, a volver loco y, te, y ahí entonces ya sí que va a ser un problemón. <laughs> Hay un problema para decir que te va a comer la casa entera y te va, te va a comer las baldosas del, del suelo, vamos. Así que bueno, básicamente yo creo que esos son los inconvenientes que quería hablar, básicamente, ¿no? Si me he dejado algo. Sí, bueno, sin duda, no, casi no hace falta ni decirlo. Eh, eh, es conveniente, por eso hice el vídeo de pasearlo sin, sin Correa, pues porque con Correa aparte pasean muy mal. O sea, se les puede enseñar más o menos, yo acabo de, me ha costado años enseñarle a que ande un poco, pero lo que con un perro normal, con un Malinois, por ejemplo, me hubiera costado tres días, que en tres días para andar con correa ya se ha distraído. Un perro normal en tres días lo has distraído, si no eres muy inútil. Eh, con este me ha costado un año y no he logrado tampoco gran cosa. Sí, ya, ya no es un desastre absoluto, no me está todo el rato tirando, no está todo el rato parándose y tal, pero no no anda bien con la correa. O sea, se para bastante, va un poco a lo suyo, discute a veces, a veces si quiere ir por otro lado aunque digas que es por otro. Eh. Etcétera, etcétera. O sea, no es, no es comodísimo, digamos, no, no no es comodísimo ir por, por una ciudad pasando con una correa o con él. No, en absoluto. Entonces, esa es otro, otro, otra de las cuestiones a tener en cuenta. Vamos, que si no estás dispuesto a, a asumir los riesgos que implica el pasarlo sin correa, pues va a ser peor. Porque al final vas a tener que pasar con correa, lo cual a, la, a medio plazo, y no digamos a largo plazo, te va a dar el triple problemas. Entonces vas a tener simplemente un perro, un perro ansioso. Ansioso y medio loco. Pero vas a tener un perro ansioso y medio loco de esta raza, que es súper pesado, súper grande, súper fuerte, súper cabezota y súper desobediente. Entonces imaginaos la mezcla explosiva. O sea, imaginaos un perro con esas características y que esté frustradísimo y ansiosísimo. Eh, pues no, 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 imposible. Pues por eso es la raza que más se abandona. Tenedlo en cuenta. Y pensadlo antes de, ¿vale? Antes de cogerlo para que al menos así no no, no seáis uno más de los que les pasa eso. Que lo cogen porque es un perro muy bonito y muy mono. Y, y es la raza, a pesar de los pocos que hay, es la raza en proporción que más se abandona. Al menos en España lo era hasta de poco. Es una verdadera pena. Pero lo entiendo. Y luego viendo el calvario que me hizo pasar a mí el primer, el primer año y pico, entiendo ¿eh? entiendo que haya gente que lo abandone, o sea, que lo abandone, que lo lleve a la perrera y lo devuelva porque no pueda, no pueda, no pueda con ello. Así que, pues eso. Os he contado todo esto para tratar de evitar que os pase a ninguno de vosotros. ¿Vale? Pues nada, con esto corto porque son ya tres cuartos de la vídeo y no quiero dar el coñazo. Venga, pues eh, salud, muchas gracias, si habéis escuchado hasta aquí. Agur. Ala, Ruslan, di adiós. Di adiós, chiqui. Bonito. Guapo, desde luego eres, ¿eh? Eso sí es verdad. Di adiós tanto, de adiós. Venga.